Piscicini, el gerente de marketing de Citroën en Argentina. Y bueno, este año empezamos con Expo Agro, seguimos con La Rural, Casa FOA, y hoy estamos en la Noche de los Museos. Contanos un poquito, Diego, ¿por qué Citroën está acá? Así es, este es el segundo año que sponsorizamos la Noche de los Museos, y esto viene a colación un poco también de la actividad que realizamos con el Centro Metropolitano de Diseño, donde este es por segundo año consecutivo que realizamos el concurso Citroën Creative Technology, un concurso que tiene como objetivo promover el diseño en todos sus aspectos, y que este año la convocatoria, que ha sido dirigida ya sea a profesionales como estudiantes de las últimas carreras de distintas disciplinas de diseño, la idea era que propongan elementos que interactúen entre el usuario y el DS3, ¿no? O sea, el DS3 tomado como motivo de inspiración para realizar estos trabajos. Y hoy, justamente, en esta Noche de los Museos aquí en el Planetario, hemos instaurado el Museo Citroën, donde la gente que se acerque aquí va a poder ver no solo los trabajos finalistas que han sido premiados en este concurso, sino también ver, por un lado, las últimas novedades que vamos a estar lanzando próximamente, como es el C3 Aircross y el DS3, la nueva línea distintiva de Citroën, sino también, y con un guiño a lo que es el pasado de Citroën, poder ver más de 150 vehículos que forman parte de la historia de Citroën, desde el 13M, Ari, DS, Tracción Avant, es decir, un poco la historia de Citroën resumida hoy aquí.